Acá hay un error. La gente cree que nosotros éramos de España. Y no es así. Nosotros éramos España. Es como que me diga mm. que Entre Ríos o Formosa son de Argentina. No, son Argentina. Claro. Vos pensás que cualquier criollo podía llegar a los más altos rangos eh, en la administración pública en España. Vos tenías brigadieres cuadros que se un almirante o generales eh, que eran eh, americanos. Es más, hubo hasta varios regentes. Americano. El regente es el que cumple la función del rey cuando el rey está indisponible okay. por alguna cuestión. ¿No es cierto? Entonces, hay alguien que cumple y se le llama regente. Recibe el mismo trato, majestad y más. Hubo, uh, creo que, entre seis y nueve americanos que fueron regentes en España. Eh, Darwin, el padre de Darwin, se horrorizaba porque dice: Yo vivo en América aborígenes que llegan a los más altos rangos, dice, veo ah. aborígenes eh, generales, almirantes y obispos, que para el pensamiento anglicano era impensable mm. eso, ¿no es cierto? Dice, pero veo en España una Roma civilizadora y en Inglaterra al mm. turco saqueador, dice ¿no es ah. cierto? Mm. Así que la, la historia era bastante confusa y él no estaba muy convencido de. de separarse del de, 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 todo. Claro, porque en realidad nosotros no éramos estados preexistentes. No había una. Eh, es decir, hay una roca cuando se, se, por ejemplo. Que San Martín liberó Argentina, Chile, y Perú. No, porque no eran estados anteriores. Mm. Así, por ejemplo, cuando Argelia se independiza de Francia, Argelia había existido antes de la ocupación francesa, pero nosotros no habíamos existido mm. nunca antes. Éramos un país de acá hasta México con la moneda más fuerte del mundo, que alguna vez te comenté, ¿no? el real de ocho, con el cual mm. se dominaba el mercado asiático. Y los ingleses insistían en separarnos justamente para que pasase el giro de la moneda del real de ocho, que se acuñaba acá en el Alto Perú, a la libra esterlina. Entonces, y él era consciente de algunas cosas de esas, y no le gustaba tampoco. De hecho, el. Él...